tardes. ¿Cómo están? Buenas, buenas, Alberto. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás, Oriol? Les damos la bienvenida a los que se han sumado, ¿no? Esta es, ya desde el comienzo, por ahí para los que nos vienen siguiendo, esto es algo distinto a lo que normalmente queríamos armar. Incluso desde el detalle, los invité a Oriol y a Agustín a que se sumaran al bar en el que estoy, y les falló la parte técnica. Esta es una foto de un bar de Lima donde estuve a principios del año pasado y me parecía que era una foto linda para compartir y que de alguna manera irónica el cartel ahí arriba marcaba el contexto. Entonces esto queremos que sea algo distinto, por eso si bien entra dentro de un esquema de webinar que son las que, o sea, algo por internet, pero queremos que sea una charla que si bien vamos a estar compartiendo principalmente con Agustín y con Oriol, después podemos invitarlos más hacia el final que se sumen, algunos también para participar. Así que antes de que les cuente cómo surgió esta idea, nos presentemos, digamos, ¿eh? O sea, a ver, Agustín, vamos por orden alfabético, ¿eh? Presentate. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Alberto, por brindar este espacio. Un poco contaba, la semana pasada hicimos un vivo de Instagram con Uriol, lamentablemente medio truncado por la conexión, esto de esta situación que nos obliga a lo online, pero a veces no es la mejor conexión y todo eso, pero salió algo muy bueno. Nos quedamos con ganas de seguir charlando y compartiendo lo que creemos que sirve, lo que a nosotros nos sirve como personas y también sirve en las empresas con las que trabajamos, pero sobre todo en algo que nos sirve en la vida. Simplemente, más allá de lo que hago y de lo que me mueve en el día a día, quisiera hoy dejarles lo que aprendí en la vida sobre esto que tiene que ver con el sentido, el propósito, el tener algo por el cual salir todos los días y en base de eso ir construyendo tanto la vida laboral como la vida personal. De profesión ingeniero agrónomo y hace ya varios años que no me dedico y después cada vez me fui metiendo más en el desarrollo humano y organizacional y cómo poder acompañar a las personas que estén mejor. Y que puedan desarrollar su máximo potencial, ya sea en las organizaciones, que es donde trabajo más firme, pero en general en su vida. Y lo conocí a Uriol hace unos 5 años, como lo tuve como docente en un curso de liderazgo personal, y fue una de las personas que generó en ese momento un contexto que me despertó cosas en mi vida, y de ese momento empecé a desarrollar la parte de desarrollo humano. Así que ahora le doy la palabra a un gran amigo Uriol. Hola Agustín, hola Alberto, hola a todos. Yo soy un apasionado de la gestión humana y de poder mandar ese mensaje que para mí es tan importante y que al final es mi propósito, de que nos acerquemos a esa esencia de ser más humanos, ¿no? Hace falta. Yo creo que en este mundo donde todos son seguidores, donde todos son resultados, donde todos son números, quizá para balancear un poco, también debemos hablar un poco de eso, ¿no? De esa gestión humana que a veces no está tan presente como me gustaría. Así que siempre que me invitan, ya sea un live o sea aquí en Zoom, para poder hablar de este tema que tanto me apasiona, soy el primero de prenderme porque al final uno habla de lo que es, ¿no? Que es lo importante. Así que muy emocionado y con muchas ganas de sumar la conversación y lo que decía Alberto, de que toda la gente que está aquí con nosotros también pueda ir sumando sus opiniones y poder tener una conversación de bar. De ese bar increíble que tiene Alberto detrás, que me encantaría estar ahí más que en mi casa, la verdad. Bueno. Y en esto de imaginarnos cómo presentarnos, algo que planteaba Oriol en el Instagram del viernes pasado, es que estamos acostumbrados a presentarnos
no por lo que somos, sino por lo que hacemos. Y yo me venía presentando en las webinars por, como director de la fundación, digamos, pero acá en realidad quiero compartir con ustedes algo que en realidad es lo que soy. Y soy alguien que le gusta aprender y aprender para poder enseñar, ¿eh? Poder impactar en la gente a partir de transformarle la forma de ver realidades, transformarle la forma de ver cosas. Y realmente el viernes pasado he aprendido bastante, a pesar de los problemas técnicos que decía Agustín. Me convenció Oriol cuando insistía sistemáticamente, tenemos que ir por Zoom, tenemos que ir por Zoom, decía Oriol, entonces eso me condicionó y dije, no, tenemos que ir por Zoom, pero además tenemos que ir por Zoom con una idea que me quedó dando vuelta de, la, de todas las ideas que se charlaron el viernes pasado, me quedé enganchado con una, que es el tema de, en algún momento Agustín hizo referencia al libro de, al libro de Viktor Frankl, que es la persona en busca de sentido. Y yo dije, che, estamos en un momento en el que realmente estamos viendo cómo resolver todo este contexto con, de herramientas técnicas, cómo hacer para prepararnos mejor para enfrentar el tema del cambio, pero por ahí no estamos yendo al, a la cuestión de fondo, inclusive a nivel de empresas, ¿no? Entonces dije, che, ¿qué pasa? Y le tiré ahí nomás el toque a Agustín, terminó, la, terminó el Instagram, y le mandé, che, ¿qué opinás si hacemos algo el viernes que viene? Y le tiré el título, este que con el que ustedes están hoy día han venido por acá, que era este de, che, las personas, pero también las empresas en búsqueda de sentido. Hoy estamos en un contexto en el cual me surgía claramente el paralelismo entre un Viktor Frankl metido en un campo de concentración donde parecía que la única posibilidad que podía existir era morir, y que del cual él salió con, no solo con, sobrevivió, sino que además salió con un sentido profundo para su vida. Y yo dije, che, no estamos viviendo una situación, también en lo personal, sintiendo que estamos dentro de una prisión, que estamos, no solo porque nos tienen encerrados por ahí, sino también porque sentimos como que nos condicionan la, las circunstancias, pero también nos sentimos a veces que nuestras propias empresas están viviendo y padeciendo algo similar. Entonces me ocurrió, che, esto sería buenísimo para poder, que sea el punto de partida para charlar con Oriol y con Agustín y plantearnos esto. Che, ¿qué opinamos? ¿Qué opina cada uno de ustedes de este tema, de esta idea que me vino a la cabeza y que de alguna manera tiene que ser el puntapié inicial de esta charla? Bueno, yo le quiero dar la palabra a Oriol primero, pero antes de hacer un pedido, hay una cosa y un desafío, el hablar online y por una pantalla y que a veces no verlos. Entonces, lo que se sientan cómodos y lo que tengan la posibilidad, le pedimos si pueden prender la camarita para que los podamos ver, saber quiénes están del otro lado, más allá del nombre o del número que los identifica. Sería muy bueno. Gracias, Daniel, Vanina, que lo van prendiendo. Los que obviamente se sientan cómodos, es mucho más fácil. A ustedes que están acá en Zoom, a los que están viendo por el vivo de Facebook, no los vemos, pero con ustedes ya es buenísimo poder verlo. Así que ahora sí le doy la palabra a Oriol. Muy bien, Agustín. Esto, nosotros estamos en la cabecera de la mesa en el bar con nosotros tres y ustedes están al costado. Pueden ir pidiendo, pero después la cuenta la paga cada uno, ¿no? Así que... Sí, no, aparte... Humaniza un poco el encuentro, porque al vernos las caras es como que estamos más cerca, ¿no? Si no, uno parece que hable con una computadora. Sí, 100%, Agustín. Bien. A ver, retomando un poco lo que iniciaba Alberto, el tema del sentido, yo creo que, y bueno, con el cuento del Viktor Frankl, es fundamental, o sea, no solamente por lo que vivimos hoy, sino por cómo deberíamos vivir, ¿no? Deberíamos vivir con un sentido y con un propósito, porque si no, enseguida que algo se tuerce, y en la vida, por supuesto, que algo se va a torcer, seguro, quieras o no, pero algo va a ir mal, porque así es la vida, si no tienes ese propósito o ese sentido, enseguida te vas a debilitar.
O sea, un poco lo que nos viene a contar Víctor Frankl y esa gran historia es eso, que él, gracias a tener ese sentido, ese saber, ese propósito, logró pasar por lo que muy poca gente logra pasar, ¿no? Entonces, hoy, y lo decías muy bien, Alberto, estamos viendo una circunstancia que a muchos nos han quitado parte de nuestra estabilidad, el trabajo. Nosotros, por ejemplo, con Agustín, que somos consultores independientes, dependemos mucho de proyectos y es muy inestable nuestro mundo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que a principio de año estaba feliz porque había firmado dos proyectos grandes, me aseguraban, entre comillas, el año y decía, bueno, este año no va a ser el típico año de emprendedor, de un día estar bien, un día estar mal, sino va a ser un año más estable. Y de repente llegó esta pandemia y todo el negocio se me vino abajo, pero de una manera, de un día para otro, ¿no? Y esa inestabilidad y esa incertidumbre y esa ansiedad que te produce, yo estoy convencido que la estoy sabiendo llevar más o menos gracias a que tengo un sentido y tengo un propósito de todo lo que estoy haciendo. Porque eso es lo que me permite mantenerme en el foco y con el pie. Y tú decías, Ernesto, y en las empresas también pasa. A ver, yo hago una pregunta y ahí, Agustín, ¿por qué motivo las empresas tienen ese exceso de control y que están todo el tiempo controlando a todo el mundo? Sí, muy fácil, porque tienen gente que no tiene un propósito similar al suyo. Tienen gente que solamente se dedica a cumplir, ¿no?, la tarea o a cumplir el objetivo que le han designado. Pero en realidad, si no pones el corazón en ello, por eso tengo que controlarte, porque sé que tú no tienes el corazón en esto. Y por eso tengo que estar viendo que lo hagas cuando yo esté presente. Y eso es de niños pequeños. O sea, necesitamos a las empresas madurar y darnos cuenta de que cuando las personas o inyectamos esa inspiración y ese propósito, la gente no lo hace por el jefe ni siquiera por la empresa. Lo hace por ellos mismos, porque se sienten con un valor haciendo lo que están haciendo. Y ahí el control es cuando empieza a bajar y ahí es cuando empezamos a tener empresas más globales, más abiertas y más colaborativas. Sí, y creo que con esto que trae Uriol es muchas veces el puntapié para poder hacer un montón de otras cosas. Hay veces que trabajamos con líderes, con supervisores, jefes, y que uno habla de brindarle tiempo a su gente, de poder hablar, de poder conocer, de poder saber quién está ahí atrás de esa otra persona, para desde ahí poder inspirar y poder influir positivamente. Y siempre la respuesta es: no tengo tiempo. Porque pasamos mucho tiempo en el control, pasamos mucho tiempo en la supervisión, pasamos mucho tiempo en lo urgente, en vez de abocarnos a lo importante, que tiene que ver con el propósito, con el para qué estamos en la compañía, en la empresa, en la ONG o en nuestra familia. Llamemos cualquier tipo de organización. ¿Para qué y a dónde vamos con estas personas que me rodean? ¿Para qué me levanto el lunes y vengo todos los días para salir adelante? Y hoy hablamos con Uriol, hay una historia de las que siempre cuento en los talleres o en las capacitaciones que damos, y que es que iba un sabio por un bosque y de la nada llega un descampado. Y en ese descampado había un par de obreros trabajando. Entonces se le acerca a uno de los obreros y le pregunta: disculpa, ¿qué es lo que estás haciendo? Típico de sabio, de tener esa curiosidad, de querer saber cada vez más. Y esta persona le contesta: construyendo una pared. Entonces después se le acerca a otra persona, no habiendo tenido la respuesta que quería, y le pregunta a la otra persona: disculpa, ¿qué es lo que estás haciendo? Y esa persona le contesta: ganándome el jornal para poder alimentar a mi familia y todo eso. Y cuando se acerca la tercera persona, esta persona lo mira y le dice: estoy construyendo la catedral más grande de la ciudad. Entonces, ¿qué estamos generando y qué estamos haciendo cuando vamos a trabajar o qué le inspiramos y qué le decimos a nuestra gente? Que trabajen por el sueldo, que trabajen por su tarea, o que trabajen y que vivamos más allá de esa tarea o de ese sueldo, con un propósito claro. Y cuando tenemos cualquier persona, y esto está claro y ya está comprobadísimo, que no somos seres racionales, sino que somos seres totalmente emocionales, y lo que nos mueve es totalmente la emoción. Si no, preguntemos a cualquiera, y ahí veo a algunos conocidos que están casados, y cuando yo le pregunto a un amigo: ¿por qué te has casado? Y me dicen: porque no lo pensé. Típico chiste. Pero tiene que ver con esto de... porque no hay una explicación. O sea, ¿por qué la querés a tu mujer? ¿Por qué lo querés a tu hijo? ¿Por qué querés a tu amigo? Y no hay una explicación racional. Lo que la emoción nos mueve, el cerebro racional, el córtex frontal y todo eso, no vamos a profundizar, no lo puede explicar en palabras.
Entonces, el poder conectar a las personas, a mis clientes, a mis proveedores, a través de un propósito claro, de un sentido, es lo que hace que la gente quiera ir para adelante. Y es lo que hace que yo quiera trabajar con el de al lado. Porque si yo entiendo que estoy construyendo una catedral y no una pared, entiendo que tengo que comunicarme con el otro. Porque si no, Uriol hace una pared, Alberto hace otra y yo hago otra y no se llegan a unir. Y hacemos rompecabezas en vez de hacer algo más. Entonces el propósito trascendente es algo fundamental también para el trabajo en equipo. Fíjate que lo que plantea es, yo trabajo mucho con el tema de estrategia, ¿no? Y uno ha ido en la parte de estrategia cada vez llevando y profundizando más el tema de propósito. Y esto que dice, che, tiene que ser algo que la gente que forma parte de tu organización sienta la pasión, pues se sienta que esto es, realmente vale la pena. Y cuando uno ve los propósitos de empresas que son referentes, por ejemplo, decir, che, vemos el de Disney que dice, creamos felicidad. Vemos el de Mercado Libre yendo para acá, queremos democratizar el crédito y la comercialización. Y cuando te lo explican, te muestran una foto de una mujer que está vendiendo artesanías en la quebrada de Humahuaca y dice recibo Mercado Pago, que es lo que nos pasó a nosotros en la fundación cuando fuimos a visitar Mercado Libre y hablamos con Jacobo, con Imach. O hay una empresa de Google que su propósito es vencer la muerte, y vos decís, che, la pucha, estas son cosas que realmente si uno la logra definir para su propia empresa, que no necesariamente tienen que ser estos propósitos, pero sí algo que tenga esa característica, que nos movilice, que nos genere pasión, que a la gente que está a la vuelta diga, che, queremos sumarnos y queremos hacer esto, realmente lo que se puede llegar a conseguir es tremendo, ¿no? Esa es la sensación. Este tema del propósito a nivel de empresas es un tema importante, pero las empresas están hechas por personas, y las personas tenemos que tener también un propósito, O sea, esa es la cuestión de fondo. O sea, y en esto ahí, me encantó, Oriol, a partir del comentario de tuyo el otro día, me puse a escuchar los podcasts, tienen en los podcasts Oriol con otros tres, acá le decimos gallego, ¿eh? O sea, sí. Los españoles, que se llama Más Humanos y Mejores Empresas, que donde se abordan estas temáticas, es decir, che, si yo consigo que todo lo que cada uno y cada una de las personas que forman parte de mi empresa se esté planificando, tenga un propósito que lo que hacemos lo potencia, somos imparables, digamos, creo que es la cuestión. Hay una historia que leí hace unos años atrás, seguro que todos conocéis a Simon Sinek. Simon Sinek es este gurú del liderazgo que hizo lo del Golden Circle, ¿no? Que hizo lo del Círculo Dorado y demás. Pero aparte del Círculo Dorado, también ha hecho otras cosas. Si hay alguien que no lo conozca, que se meta en YouTube, no ahora, porque estamos aquí, pero después, que se meta en YouTube y que lo mire, porque está buenísimo, le va a volar la cabeza, porque es otro nivel, ¿no? Está muy bueno. Y él lo que cuenta, y cuenta una historia real y que a mí me impactó mucho y tiene que ver mucho con lo que estáis hablando del tema del propósito, cuenta que Microsoft le invitó a una conferencia, para que diera una conferencia. Así que él, como es muy buen conferencista, le gustaba ir un tiempo antes. Así que una hora, dos horas antes, llegó al lugar, se sentó y fue viendo cómo los gerentes ejecutivos de varias áreas salían previo a él y empezaban a hablar de la estrategia, tal y cual, para que así él poder dar un mensaje que pareciera o que se asemejara a la empresa. Y se dio cuenta en Microsoft que un poco el argumento típico o repetitivo era, bueno, nos hemos dado cuenta que en Apple han hecho tal cosa o que en IBM han hecho tal cosa, entonces para poder paliar esa competencia hemos sacado este producto, ta, 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 ¿no? Y ese era un poco el discurso que se repetía. Como le fue muy bien y es muy bueno, al cabo de unos meses Apple le invitó también a una conferencia, así que él, como siempre, fue un tiempo antes, llegó al lugar y vio que venían ahí varios gerentes antes que él. Y la gran sorpresa la tuvo cuando se dio cuenta que los gerentes, absolutamente el 90% salían y decían, ¿saben qué pasa?
que hemos descubierto que los profesores tienen un problema generacional con los alumnos y tienen mucha dificultad a la hora de comunicarse. ¿Cómo te comunicas con un niño de 5 años, un niño de 10 años, un niño que tiene otra manera de pensar, ¿no? Entonces, hemos creado esta herramienta que es mucho más simple y que vamos a lograr así manejar. Entonces, si se dan cuenta, el valor agregado que una empresa y la otra están teniendo no tiene nada que ver. O sea, y al final él lo define con algo que a mí me parece increíble, que es el juego infinito o juego finito. Si tú en tu empresa juegas a ganar la competencia, al mejor precio, al mejor tal, te prometo que vas a perder, porque es un juego finito. Bien, ganaste, ¿y ahora qué? Dime qué vas a hacer después de eso. Se terminó el negocio, ¿sí? Ahora, otra cosa que puedes hacer es el juego infinito. Juego a agregar valor. Juego a que cada vez esto esté mejor, a que cada vez nos entendamos, a que comuniquemos. Y eso es el valor, eso es el propósito. Entonces, las empresas que se enfocan ahí no se ganan las manos y las mentes de su gente, se ganan el corazón de su gente. Y cuando tienes el corazón puesto ahí, ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué siendo tan claro eso las empresas no lo hacen? Miedo. Da mucho miedo dejar de vigilar a tu gente y darle libertad y empoderamiento para que cada uno de ustedes haga lo que tiene en el corazón. Eso da mucho miedo, porque nos han enseñado en la escuela, cuando éramos muy pequeños, que lo que tienes que hacer es hacer esto y si no te gusta, callarte la boca y seguir haciendo. Porque somos obedientes, porque nos han hecho obedientes. Y lo que necesitamos es ser rebeldes, pero no para ser anárquicos y irnos al otro extremo, sino para entender que si no tengo propósito como persona, no voy a lograr agregar ningún valor en ningún lugar. Y ahí no estoy perdiendo yo, sino que está perdiendo la sociedad y está perdiendo, porque todos ustedes tienen una luz increíble en algo en concreto. Y eso que pensábamos cuando éramos pequeños, que decíamos, yo, cuando sea grande, voy a hacer lo que me dé la gana. Porque yo no voy a hacer, o no lo decíamos todos. Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo lo que les da la gana? ¿En serio? ¿O qué están haciendo? Dale, buenísimo. Ahí... Una historia, no en realidad una historia, pero pues sí que cuenta siempre, busca ahí esto de, ¿estamos haciendo lo que nos da la gana o no? Y que obviamente hacer lo que nos da la gana tiene sus límites y tiene sus consecuencias. Y yo me hago cargo de lo que hago o no lo que hago. O estoy poniendo siempre mis excusas en las circunstancias, volviendo a Viktor Frankl. O sea, son las circunstancias las que me definen o yo soy el que defino lo que hago ante esas circunstancias. Y Viktor Frankl siempre decía, cuando yo estaba en el campo de concentración, él ya estaba presentando la tesis para ser psiquiatra, y es una de las cosas que le destruyen, aparte de matar su familia y destruir toda su pertenencia. Él decía, los carceleros me podrán haber maltratado física y mentalmente, pero lo único que no podían sacarme era la libertad de decidir qué hacía yo con eso. Entonces él ya empezaba a analizar, y está muy bueno el libro porque él empieza a analizar qué hacían el resto de los que estaban ahí en el campo de concentración, cómo reaccionaban, y él diferenciaba los que saltaban a la cerca, que eran los que se suicidaban o los que atacaban a los carceleros y lo mataban, de los que no, y que son al final los que sobrevivían. La diferencia entre estos dos era tener un sentido, tener un propósito, tener algo más allá del campo de concentración. Los que quedaban y que creían que toda su vida iba a pasar por eso y que no iban a salir, no salían. En cambio, él decía, yo me imaginaba todos los días, de acá a 3 kilómetros, un campo verde, reconstruyendo mi familia, reconstruyendo mi tesis y contándole al mundo lo que pasaba ahí para que eso no vuelva a pasar. Y eso era lo que lo mantenía viviendo dentro de esas circunstancias. Entonces, es o yo hago lo que me da la gana, o son las circunstancias lo que me determinan qué voy a hacer yo. Fíjate, hablando de circunstancias, ¿no? Les cuento algo que por ahí uno le puede parecer hasta gracioso. Hoy me desperté, yo me despierto, no sé qué le pasará al resto, pero agarro y me pongo a ver qué mensaje de WhatsApp me entró durante la noche, y veo también a ver qué mail entró. Y hoy me entró un mail de IDEO. IDEO es una empresa que ha sido fundada por el que inventa la metodología de Design Thinking. ¿Saben cuál era el tema del el título del mail? Construye tu propósito. Pues, Chela, acá hay algo que va fluyendo. Y planteaba... un método
muy claro para decir, te daba una especie de receta para construir tu propósito. Decía, primero, pensá qué cosas que de alguna manera pasaron en tu vida que hoy día vos estás muy contento de haberlo hecho, ¿no? O sea, de haberlo conseguido. Que no son no necesariamente el logro económico, ¿no? Sino que algo que realmente vos digas, esto es disfrutado por la forma en que lo hice y por haberlo logrado. Y buscarle cuáles son los elementos que están ahí presentes. Pero después hacerte dos preguntas más. Fíjate, ¿a quién, o sea, quiénes son las personas a las cuales llegaste con eso que hiciste? O sea, ¿de qué manera, o sea, identificar a quién transformaste o impactaste y en qué impactaste? Porque, y ahí se engancha con algo que en realidad tiene que ver, el sentido, el propósito que tenemos, tiene que trascender más allá de nosotros mismos. Trasciende en la medida en que impacta en la vida de otros. Fíjense que esto de IDEO es algo que está planteado como base para poder desarrollar el propósito de una organización y que está planteando un tema de, sin embargo, que empeces pensando en lo propio de tuyo. Y me engancho ya que con esta recetita de IDEO, después se la puedo compartir en ahí cuando subamos lo de la fundación, que me parecía muy práctica, y que terminaba con un cuarto punto que era construye tu propósito a partir de los elementos que han surgido anteriormente. Y le decía que esto me llevó a pensar también en otra frase del libro de Viktor Frankl que decía, che, el éxito y la felicidad no es algo que uno consigue directamente, sino que lo consigue indirectamente a partir del tema de que ha estado trabajando o ha estado realizando cosas que tienen una visión de grandeza mayor porque impactan en la vida de otros. O sea, siempre esa relación con el otro, esa referencia con el otro es fundamental a nivel personal y a nivel de empresas. Este mail comenzaba con una frase de un fundador de una empresa que decía, mi primer objetivo no fue construir un negocio, fue encontrar un servicio que podía dar y a partir de eso construir un negocio. Ay, Uriol, sí. Vos siempre relacionado a lo que cuenta Alberto, me acuerdo una vez, me contaba esto de la diferencia del Sherpa y el alpinista. Claro, sí, y tiene que ver con lo que dice Alberto. Yo creo que todo eso tiene que ver con las creencias. O sea, muchas veces mucha gente no sabe por dónde empezar, encontrar un sentido, un propósito, porque tenemos muchas creencias limitantes. O sea, nos han dicho cosas y nos lo hemos creído. Y nos lo ha dicho gente de mucho crédito. Nuestro profesor, nuestro papá, nuestra mamá. Entonces, como son gente muy allegada a nosotros y lo hacían por un bien, pero en realidad eso se llaman creencias limitantes porque no sabemos salir de eso que creemos la verdad. En esta que dice Agustín de Sherpa, que a veces lo hemos usado Agustín y yo dando charlas con empresas, así que nos dedicamos a hacer eso. Entonces, la idea es que nos han educado a ser alpinistas. Y cuando uno habla, y voy a la metáfora esa de subir la montaña, alpinistas es, en la empresa es querer promocionar, querer subir y llegar ahí arriba, ¿sí o no? A todos nos han dicho que la felicidad está cuando llegas y tomas el pico y pones la bandera y lo lograste. Y en realidad no va por ahí. En realidad, la vida no va a tener más seguidores en Instagram, señores. O sea, no va de eso la vida. La vida no va a tener un auto más grande ni más pequeño. Que como más auto sea como más grande sea tu auto, más grande es tu ego. O sea, que no va por ahí. La vida tiene que ver con querer ser un Sherpa. Y es lo que decía Alberto. Y el Sherpa lo que hace es, sí, un día fue alpinista y subió y le gustó subir a esa cima y vio y aprendió. Pero después de eso, ¿qué hizo? Se dedicó a subir a otros. Porque de eso va la vida. De ayudar a otros, para que puedan brillar. Porque uno sabe que allá arriba hay un montón de estrellas, ¿sí? Y que de lo que se trata es de que brillemos lo máximo posible y que todos estemos metidos en eso. Y cuando hablaba de creencias, yo siempre tengo esta idea de somos un lienzo. Y ese lienzo está pintado. Y está pintado por todas las experiencias, por todo lo que nos enseñaron. Y lo que uno tiene que hacer es despertar. Y el despertar significa darse cuenta que hay rayones ahí que no necesita.
necesita. Y hay que empezar a soltar. Ahora, si tú eres una persona que te enseñaron a tener y tienes las manos ocupadas, dime cuándo vas a agarrar algo nuevo, si no soltaste primero. Y soltar significa liberarte. Y cuando te liberas y te das cuenta de que todo lo que te he contado no es verdad y puedes empezar a cuestionar, y puedes empezar a preguntar y a tener dudas. Ahora, en esta sociedad que estamos, está mal visto tener dudas porque te hace vulnerable. No, amigos. El que tiene dudas es el que se está preguntando y está cuestionando cómo es las cosas. Y ahí va a encontrar respuestas que quizá no estaban predeterminadas. Eso significa buscar sentido. Eso significa ser sherpa y hacer las cosas no solo para ti. Porque ¿dónde aprendes? Es imposible que yo aprenda escuchándome a mí, porque ya me sé de memoria. ¿Cuándo aprendo? Cuando me callo la boca y escucho a los demás, y ahí tengo una oportunidad increíble de crecer. Entonces, para mí el liderazgo, para mí la vida, no va tanto de mí, sino va más de los demás. Lo que tenemos que aprender es salir de ese medio, porque no hemos venido a esta vida para que nos sirvan, no hemos venido a esta vida para que la gente trabaje para nosotros. Hemos venido a esta vida para servir, para trabajar para los demás, para amar a nuestras esposas, amar a nuestros hijos, para amar a nuestros amigos y para construir una comunidad mejor. Porque eso no es culpa de un presidente, eso no es culpa del entorno, eso es culpa mía. Lo que pasa a mi alrededor es mi responsabilidad. Y no vale decir, es que la culpa es de X o Y. La culpa es mía. Y si quiero que la culpa es mía, lo que voy a hacer es cómo hago para mejorar mi entorno desde mi primera persona. Eso es sentido, eso es propósito. Ortega y Gasset, en uno de los libros, él siempre decía, y una frase que me ha marcado muchísimo, yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo, no me salvo. Entonces, ese entorno en el que yo estoy viviendo, con cada vez más problemas ambientales, con cada vez más problemas de diferencia social, con más desigualdad, con más inseguridad, los que estamos en Tucumán estamos viendo una oleada de inseguridad tremenda. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Creciendo y escalando mi montaña, y para estar ahí y cada vez encerrarme más en un country o en un edificio, o tratar de irme de mi provincia para estar mejor, o tratar de resolver esa circunstancia y resolver eso que está ahí afuera. Yo siempre cuento las cosas con historias, con películas, y hay una película, y que estoy esperando que salga ahora el documental de Rocky, que está por salir, de cómo se filmó y todo eso, y en la cuarta, en Rocky 4, él va a pelear con Iván Drago. Iván Drago era el ruso este de 2 metros, gigante, entrenado por el ejército, y que había matado a su amigo, Apollo Creed, que era muy amigo de Rocky. Entonces tenía mucho miedo Rocky, tenía que ir a Rusia a pelear, y entra a su ex gimnasio y se acuerda de un momento, de unas palabras de su mismo entrenador, de Mickey. Y Mickey lo mira y le dice, para cuando yo me haya ido, no solo sabrás cómo pelear dentro del ring, sino también afuera. Y esto tiene que ver también con hacerme cargo de las circunstancias. Si yo me hago cargo de lo que está ahí afuera, que puede ser mi jefe que no me lo banco, que puede ser mi colaborador que no está motivado, que puede ser mi compañero que lo odio, que puede ser el lunes que no lo tengo ganas de ver, hago una pregunta. ¿Qué eligen para su vida? Y esta elección va a ser para siempre. ¿Viernes a la tarde o lunes a la mañana? Me encanta esa idea, ¿eh? Ahí, Alberto, déjame decir algo, porque hay algo que yo viví en... Yo ahora vivo en Panamá, pero yo viví en Mendoza durante 3 años y medio. Y me enamoré del asado, me enamoré del mate. Yo estoy casado con una chica argentina hace 17 años, así que tengo ya una parte argenta ahí muy, muy poderosa en mí, ¿no? Y quería decir que lo importante para mí de eso, ¿no? Porque viví en esa sociedad que están ustedes, que es una sociedad que yo, que vengo de España, que es otro lugar, que es muy dramática, que es muy quejica, que es muy de... Y que por ahí tiene argumentos, ¿eh? Oye, que te sientas con la gente y tiene argumentos y muy válidos para decir el gobierno, el tal, el cual... Y tiene argumentos que realmente dices, me convenció el argumento. Lo que pasa que... Y es querer salir de ese drama, querer salir y avanzar, porque si no avanzas, te vas quedando. Yo no sé si ustedes saben, y eso pasa mucho en las empresas, que todo lo que tú ves y te molesta es cosas no resueltas tuyas. O sea... Sí, pongo un ejemplo que se entiende mejor, ¿no? Pero eso en psicología se sabe. Si yo soy, por ejemplo, una persona muy puntual, porque me educaron así, porque soy puntual, soy estructurado, bla, 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 y veo que un compañero mío de trabajo, alguien, viene tarde, ¿sí? A mí me voy a molestar, me voy a enojar porque llegó tarde, porque pienso que eso es una mala tal, y eso te molesta, ¿sí? ¿Y qué estás haciendo? Estás creyendo que la culpa es del otro, porque el otro llega tarde. Te voy a contar algo, que la psicología lo afirma, ¿sí?
eso que te está molestando, ese ruido que estás sintiendo, no es porque el otro llega tarde, sino es porque no estás resolviendo tus problemas. Porque esa estructura y esa imposición propia tuya a llegar puntual, eso es un tema y un ruido que tienes tú que no resolviste. Absolutamente el 100% de cosas que veas fuera y que te hagan ruido, empieza a preguntarte por qué te hacen ruido y empieza a darte cuenta que el problema está dentro. Las personas que crecen son aquellas que resuelven desde dentro, de dentro afuera, y no buscan resolver afuera. ¿Por qué? Porque la frustración más grande del mundo es intentar mejorar o cambiar algo que no depende de ti. Si no depende de ti, no puedes hacerlo. Dedícate a cambiar algo que sí dependa de ti. Y ahora sí, estás siendo una persona que impacta desde otro lugar distinto. Sí. Perdón, bueno, Alberto, ahí planteaste claramente lo que Kobe plantea como el círculo de influencia y el círculo de preocupación, ¿no? O sea, es que te lo leía el otro día en tu post de frustración, donde hablaba del tema de la frustración. O sea, enfocarse en aquellas cosas que no puedo cambiar me lleva a frustrarme, ¿eh? Si me puedo enfocar en aquellas cosas que esos son mi círculo de preocupación. Mi círculo de influencia son aquellas cosas que están a mi alcance modificar. Entonces, lo que plantea Stephen Covey dentro de lo que es 7 hábitos para las personas altamente efectivas, el tema es este: enfócate en tu círculo de influencia, ¿sí? En aquello, lo que vos podés cambiar, que ahí lo que vas teniendo que hacer es que hacerlo crecer a ese círculo para que cada vez haya más cosas que estén dentro de tu ámbito de influencia. Así, y esto, me van apareciendo un montón de ideas, ustedes disculpen por ahí me remitieron a lo que hablábamos recién, hablaba recién Agustín del tema de las circunstancias, y que creo que en este contexto lo que ha pasado es que la pandemia nos hizo que tuviéramos que soltar cosas, usando lo que vos decías, Oriol, recién. Che, algunas cosas que nos aferramos y que nos sentíamos seguros, de pronto ya no estaban. Y tuvimos que empezar a reinventarnos, a pensarnos de una manera distinta. Y ha habido distintas actitudes frente a esto. De vuelta, frente a una situación que no podemos manejar, lo único que tenemos es la actitud con la cual podemos enfrentarlas. Y yo he visto con suma preocupación muchas actitudes en las cuales faltó otro de los elementos que hablaba Oriol, que era el tema de la responsabilidad. Pensando que solamente el problema era nuestro, y he visto muchos empresarios pensando solamente en el problema y mirando hacia adentro, y no pensando en toda la gente que tenían a la vuelta, que de alguna manera, no es que dependía de él, pero sí que de alguna manera era un referente para ellos. Y en este sentido, tenemos que plantearnos esto: che, si yo levanto la cabeza y dejo de amargarme y de desesperarme por mi situación, y empiezo a mirar a los otros, no solo voy a poder conseguir salir de mí mismo, sino que capaz que encuentro en los otros ayuda para poder construir una realidad distinta. Y este creo que es un mensaje que es muy importante en este contexto en el cual planteamos, che, las empresas están buscando sentido también. Las empresas están metidas en un campo de concentración en la cual parece que la única salida o el único final es desaparecer. Y puede ser que sea cierto. Esa es la realidad. Pero yo decía la otra vez en una webinar, pero puede ser que desaparezca tu empresa, pero no, roguemos que no te mueras vos, digamos que sos el dueño de la empresa. Roguemos que no nos muramos nosotros, que estamos en esto, y mientras tengamos vida, tenemos la posibilidad de recrear algo distinto, y recrearlo incluso con la misma gente con la que tenemos construida esta empresa, que ya puede no tener sentido, no puede no subsistir. Entonces ahí aparece para mí ese elemento de vuelta del propósito en función de la gente, del otro, que le da sentido a mi vida y que además puedo ayudarle a escalar esta otra montaña, que es superar todo lo que, de alguna manera, en este contexto de la pandemia, tenemos que enfrentar a nivel de muchas empresas. Buenísimo, Alberto. Y lo que traes tiene que ver, sí, las empresas también tienen que tener su sentido y su propósito para salir adelante de esta situación y de otras miles
que todos los años tenemos en Argentina. Esta sí será particular y mucho más difícil, pero siempre hay una circunstancia, siempre hay una situación, siempre hay un mercado que cambia, un mercado que es difícil, un mercado y para adentro también siempre tan difícil. Pero cuanto más claro tengamos un sentido y un propósito, eso nos va marcando un rumbo. Porque podemos hoy tener, bueno, a dónde queremos llegar y los recursos, pero lo que yo tengo que tener no es tanto la meta o la expectativa, como siempre habla Aureol, de no tener tantas metas o expectativas que no tienen que ver con el sentido o el propósito, sino tienen que ver con cómo voy a caminar eso. Hay un ejemplo que lo comenta Simon Sinek en el libro de él. Cuando fue el 2008 en Estados Unidos, traigo esta situación particular de Estados Unidos, pero porque refleja algo muy bueno, que es poder vivir realmente el sentido y que no las empresas empiecen a poner eslogan que están muy buenos y que quedan para el marketing, sino es vivir el sentido. Bob Chapman era un empresario de Estados Unidos y tenía una empresa muy grande de manufactura. Y cuando de la nada aparece la crisis del 2008, de una noche para una mañana, le bajan el 40% de los pedidos. Empiezan a perder muchísima plata y empiezan a no saber para dónde ir. Se junta con el directorio, ¿cuál era la primera opción que tenían? Despedir a un 30% del personal para poder subsistir en ese tiempo que iba a estar. Pero Bob se para delante de todo y dice, no, ese no es el propósito de nuestra empresa. El propósito no es sobrevivir a costa de cortar cabezas. Nosotros no miramos cabezas, sino que nosotros miramos corazones. Y que era real el propósito de la empresa, era más allá de lo que producían, de mueble y de lo que hacían, eran la gente, era su gente, era su propósito y lo que lo sacaba adelante. Entonces terminaron decidiendo de que todo el personal de toda la empresa, para que no sacrificara a nadie, todas las personas iban a tomar, y estaban obligadas a tomarse tres semanas de vacaciones no pagas. Tenían que ahorrar 10 millones de dólares, lograron ahorrar 30 millones de dólares con esa respuesta, y es tremendo lo que cuenta Simon Sinek, porque la gente que no podía, o la gente que tenía más condiciones, que podía enfrentar más semanas sin goce de sueldo, le tomaba la semana al otro. Entonces mi compañero, que tenía más hijos, que tenía menos ahorro, lo que sea, yo tomaba su semana, y yo tomaba 5 semanas y él 3. Yo dejaba de cobrar 5 semanas y el otro 3. Eso no solo fue algo que generó una motivación y una emoción para que las personas, en vez de laburar al ritmo que laburaban, laburen el doble, ahorren esos sueldos, no se corra nadie y la empresa salga a flote. Entonces, el tener un propósito claro y que no sea un marketing es lo que nos permite sobrevivir a las situaciones más feas, como por ejemplo esta. Totalmente, estoy 100% de acuerdo con lo que decís. Y aparte, y antes decía Alberto el tema de la pandemia y toda esta pausa, ¿no?, que nos han obligado a todos a meternos en casa y tal, y mucha gente lo habla como algo negativo. Déjenme que esté en contra de esa posición. O sea, yo creo que es lo más positivo que nos ha pasado en años. Porque que alguien me diga que antes de esto estábamos yendo genial. O sea, estábamos súper conectados con nuestros hijos, estábamos súper conectados como familia, a nivel trabajo estábamos haciendo cosas que agregaban muchísimo valor. ¿De qué estamos hablando? ¿Nos podemos sacar la careta un segundo y darnos cuenta de que lo que estábamos haciendo antes era una locura? O sea, que absolutamente nadie se conectaba con nadie. Entonces, yo creo que esta pausa, y yo creo mucho en las conspiraciones, pero no las conspiraciones esas de Corea, de China, no tengo la mente tan perversa, no voy por ahí. Mis conspiraciones tienen que ver con algo más simple, que es la Tierra la que nos está diciendo, señores, ustedes son aquí, están de visita. ¿Qué se creen? ¿Los dueños de qué? Porque están destrozando todo lo que tocan, porque se están convirtiendo en la peor sociedad que hay en el mundo. Así que paren un poco, bájenle un cambio, como dicen ustedes, ¿sí? Y pónganse a charlar, pónganse a hablar, pónganse a aprender de sus hijos. Por eso necesitamos que se metan en sus casas, porque lo único que tienes puro es tu hijo. Y es lo único que estás a punto de pervertir, para decirle que se meta en el Instagram y que lo de aquí, de lo que va es de seguidores no sé qué. Entonces, podemos hacer el favor de ser un poco conscientes con lo que nos pasa. Porque, ¿saben qué siento? Que la sociedad es poco consciente. De que realmente necesitamos pausar, de que dejamos de correr, que no... A ver, yo, mi padre, que falleció de cáncer, ¿sí?, tuvimos la suerte de una enfermera, que es una enfermera que son acompañantes y te acompañan en la muerte, y son personas que no solamente están por el enfermo, sino también por la familia. Y ella me explicaba, ella que estaba en casa y me explicaba los últimos días de mi padre,
que normalmente las conversaciones y lo que esas personas moribundas dicen y hablan o recuerdan es aquellos aspectos importantes en su vida que tienen que ver siempre, siempre con la familia, con el estar con la gente, con las cosas realmente importantes. Entonces, si sabemos que es así, ¿cuál es el motivo de estar todo el día fuera trabajando? ¿Cuál es el motivo de estar corriendo y no conectarte con tus propias emociones? Y que cuando sientes algo, lo único que haces es gritarlo o gritarle al otro en vez de hacerte cargo, y siquiera, de tus propias emociones. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Esta pausa era más que necesaria. Y ahora, en esta pausa, hay gente que está reflexionando y diciendo, ¿dónde voy? ¿Qué es lo que quiero de mi vida? ¿Dónde quiero agregar valor y dónde no? Y reinventarme significa, con lo que ya soy, porque ya soy una persona, voy a hacer algo que tenga coherencia con lo que soy. Y no hacer algo que alguien me dijo de fuera que era lo mejor para mí. Porque eso me di cuenta que no era mejor para mí. Porque la respuesta está dentro mío y sé lo que tengo que hacer. Ahora, ¿qué me falta? Valor. El valor se gana con la acción y el valor se gana a través de ir caminando. Y decíamos antes, las metas. Ponte metas y lo lograrás. ¡No! Porque yo estoy en contra de la gente que tiene metas. Y miren que soy coach. Y en el coaching, las metas, estamos todo el tiempo hablando de las metas, de a corto plazo. ¡No! ¡Basta de ese! ¡Oh! Porque, a ver, yo que soy de Barcelona, tengo metas. ¿Ustedes pueden pensar, alguno de ustedes, que mi meta era vivir en Panamá? ¿Ser consultor internacional en América? ¿Alguien de ustedes cree que yo en 5 años, 6 años pensaba en eso? Era imposible, no estaba en mi radar, no existía esa meta. Entonces, ¿por qué lo conseguí? Porque yo fluyo en el día a día. Yo me conecto al presente como si fuera la última cosa que hay. Y le pongo todo mi ser a ese presente porque eso sé que va a ser lo que construye el futuro. Porque el futuro es lo que te mereces. Pero el futuro lo construyes hoy. Entonces la pregunta es, no es qué vas a hacer, qué vas a lograr, sino qué estás haciendo y en quién te estás convirtiendo. Esa es la pregunta. Perdón, Alberto, que me emociono ahí. Pero es que me emociono. No, pero está buenísimo, te digo. O sea, menos mal que queda grabado esto, te digo, porque después me da ganas de rebobinar y volver a escuchar, ¿no? O sea, así que me quedó medio pama. En este momento, si está bien en el bar, mete un sorbo de cerveza. Para... Aprovechemos, Alberto, Aurel, si le parece a alguien, si quiere compartir algo de lo que, de lo que estamos diciendo, alguna pregunta, o compartir de su historia. Cada uno, Steve Jobs siempre decía, no es tanto conectar puntos para adelante, sino es conectar puntos para atrás. La vida de cada uno y la experiencia de cada uno da para aprender muchísimo, la misma persona, y para que otros aprendamos. Así que, el que tenga algo para compartir o preguntar. Hola, Albert, ¿les parece que comente? Ahí está, Alberto me estaba dando pie. Hola, Agustín, Uriola y hola a todos. Hola, pensaba, me encantó escucharlos y todas las reflexiones que han ido planteando. Me acordaba, Albert, cuando vos planteabas una mención de Silicon Valley, cuando estábamos en el campus de Stanford, que era una feria de empleo, y me pareció que estaba bueno rescatarlo. En esa feria de empleo, nadie decía busco empleado, remuneración, vacaciones largas, sueldo. No. Lo que decían era buscamos gente que quiera trabajar en el resolver el tema del agua para no sé qué lugar. Buscamos gente que le motive esto. Es decir, lo que cada uno ponía en su stand para buscar talentos era un propósito. Y querían buscar gente que se sienta motivada por ese propósito, no por un sueldo alto. Y me parece que es una buena manera de terminar construyendo una empresa porque el input que la gente que entra a la empresa es porque vibra por un propósito y por un sentido que lo conmueve. Otro elemento que pensaba en relación a lo que ustedes estaban planteando es que esta situación de pandemia es tan extrema para muchas empresas que verdaderamente requiere para una supervivencia un repensarse profundo y una reinvención en muchísimos casos. Es decir, y el buscar el sentido, que es la propuesta por la cual nos han convocado a esta reunión, el buscar el sentido, el encontrar un propósito más profundo a veces que el propósito manifiesto, que es que yo hago esto, o yo vendo esto, o yo me dedico a esto, sino ir al sentido más esencial,
puede permitir, puede ser el camino a la innovación y a una innovación plena que permita una reinvención y una supervivencia de la empresa. Es decir, el sentido y el propósito como caminos para reinventarse y para innovar. Y por supuesto, el sentido y el propósito, como bien hablaban como metáfora de Víctor Frank, para encontrar la fuerza y la perseverancia para encontrar motivos para seguir vivos. Sin ninguna duda, como empresa, ese es el motivo principal. Pero creo que además puede abrir caminos para la reinvención y para la innovación que es tan clave, porque muchas empresas han encontrado un camino muy exitoso y muy próspero en el pasado, pero esto los está confrontando a una situación distinta. Y creo que el repensarse, esta pausa, como decía Uriol, que nos ha obligado a repensarnos, este momento de pausa y de reflexión, nos puede permitir encontrar un camino muy pleno y distinto a futuro. Sí, totalmente de acuerdo. Muy buenas reflexiones, porque has logrado unir muchos puntos que Agustín, Alberto y yo íbamos diciendo y los has resumido y unido muy bien. Yo quiero sumar y quiero ahí sumar a la opinión esa. Hablabas de Silicon Valley y hablaba antes de IDEO con Design Thinking, y también quiero tirarlo aquí. Yo que he trabajado en Starbucks durante 1,000,000,000 de años, y es una empresa que a nivel interno se organiza mucho a través del Design Thinking, de la innovación, ¿sí? O sea, es una empresa que, por ejemplo, no tiene jerarquía, no hay jerarquía, no hay jefe, subjefe, no, eso no existe, ¿sí? O sea, en tu tarjeta no pone subgerente general de manager de la división sur, que significa que te encargues de la fotocopiadora de al lado, porque es lo que significa, pero queda muy bonito ponerlo así, ¿no? Porque es así, porque la realidad es así. Entonces, allá somos más personas. Y entonces, cada uno desde su rol, desde su pasión, suma a la organización. Pero no hace falta un título para ello. No hace falta una jerarquía para ello. No hace falta, sí, un salario. Entonces, va a lo que dice Virgilio. O sea, al final, la innovación, el ser innovador, es y no es encontrar cosas nuevas, fíjense, es volver al origen. Es volver al origen, es volver a lo que nos hizo humanos, es volver a lo que somos. Porque todos ustedes compartirán conmigo que si hay empresas que, en las que te dejan ser y en las que te dan ese espacio para decir, crea desde ese lugar, estoy convencido que todos se van a meter, pero con las cuatro patas para poder crear, porque eso se llama empoderamiento y eso es lo que el ser humano necesita, ¿no? Esos espacios, porque los espacios generan conductas y no al revés. Ahora, tenemos espacios jerárquicos, verticales, estructurados, de máxima seguridad, que lo que crean que es personas desconfiadas, personas... ¿Me explico? Porque lo que somos es un espejo de lo que creamos. Entonces, ¿la idea cuál es? Creemos cosas nuevas para tener personas nuevas y a partir de ahí generar cosas nuevas. Gracias, Virgilio. ¿Alguien más quiera aceptar la invitación de Agustín de compartir? Yo puedo decir unas palabras. ¿Se escucha bien ahí? Por supuesto. No pongo la cámara porque me ocupa mucho internet y no quiero que se corte el audio, nada. Yo ayer, estos días estaba viendo un video de un chico que contaba que un chico que trabaja en Apple, capaz que muchos lo vieron, pero lo que quiero rescatar de este video es que él decía que en una transacción de plata, ponele que vos haces una transacción a tu mamá que necesita plata ahora con esto del tema, te pasas por internet plata y la empresa que te hace la transacción te cobra 500 pesos, entonces de 4.000 vos le pasas a 3.000. Lo que decía que nosotros nunca leemos la letra chica y nunca sabemos si nos va a cobrar o no esa empresa. Entonces él dice, a mí no me va a poner mal que yo pierda esa plata, esos 500 pesos, porque sé que los 3.500 llegaron bien de los 4.000 que le envié. Entonces, que por ahí, en la vida, muchas veces la vida nos quita estos 500 pesos y nos va mal. Y no tenemos que poner... Se te está cortando, Carlos. Ahí se escucha. Hola. Sí, se te cortó la última parte, Carlos. Que no tenemos que poner mal por poner los 500 pesos, decías. Lo que quería rescatar es que muchos de nosotros teníamos planes desde marzo hasta diciembre, más o menos, que quiero superarme, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y no.
Y sí, no se te escucha en esa parte. Se te pierde, Carlos. No sé si escuchándolo, conociendo un poco a Carlos, esto de lo que yo entiendo, de bueno, muchas veces queremos dar cosas y no todo sale como queremos. Esto, volviendo a lo de Uriol, las metas y las expectativas. Si yo estoy en todo momento analizando lo que estoy haciendo en base a esas metas o expectativas, tal vez no sea lo mejor que quiero y me detenga en la próxima. Uriol no estaría en Panamá, tal vez si hubiese vivido de metas o expectativas, sino de estar viviendo lo que puedo dar en el momento, del éxito del momento, y que el éxito no tiene que ver con lo que he logrado, lo que o haber llegado a la cima, sino más un éxito del Sherpa, de haber llevado a otro a la cima. Y hay una definición de éxito que siempre me llenó mucho, que no tiene que ver con lo que acumulás, sino con poder pensar, saber y haber hecho que otros sean un poco mejor. Con que yo haya hecho que alguien esté mejor, suficiente, ¿no? Ver lo que no pude mejorar, lo que no pude hacer, sino sí ver lo que yo pude hacer. Y hay algo de las cosas que por lo menos yo estoy estudiando y de lo que más se viene y que está buenísimo y tiene que ver con la psicología positiva de Martin Seligman. Habla muchísimo de la vida significativa. Que primero, para llegar a la vida significativa, nos ocupemos de la vida placentera, de disfrutar de las pequeñas cosas del día a día, de la sonrisa de mi hijo, de lo bueno que me da mi jefe, o de lo bueno que me da un cliente, o de las cosas que me gustan. Yo tengo ya guardada mi cervecita para cuando termine esto, me voy, me abro mi cervecita, la disfruto. Poner atención y conciencia plena en las pequeñas cosas que voy haciendo es parte de generar una vida placentera. Y que no es el disfrute y la joda loca, no. Cosas que a mí me gusten y que me den placer. Después pasar una vida, la buena vida o la vida gratificante, que tiene que ver con usar mis fortalezas, eso que me desafía y que yo tengo como fortalezas. Y con Uriol la semana pasada hablamos del feed forward, de hacer hincapié en las fortalezas de las personas, pero también en mis fortalezas. Esto se habla muchísimo de que entramos en flujo, que se llama, que cuando yo uso mis fortalezas, fluyo, se me va el tiempo, y eso es altamente gratificante. Hacer lo que me gusta. Y que si le sumo que eso que hago que me gusta y que uso mi fortaleza en pos de alguien más, ahí llega la vida significativa. Porque la felicidad o el bienestar nunca está dentro de uno, sino que está en el otro. No de lo que el otro me da, sino de lo que yo hago por el otro. Entonces, el mismo Viktor Frankl y Martin Seligman habla de esto. La felicidad está en el otro, en lo que yo hago con el otro. Oriol. Sí, perdón, quería, puse ahí en el comentario de bueno excelente, quiero mencionar este libro, porque este libro tiene un concepto que es el concepto erizo, y es un concepto muy fácil para aquellas personas, porque estamos hablando del sentido de propósito como si fuera algo fácil de encontrar. Y en este libro te marca un ejercicio que os lo propongo para que lo podáis hacer y para que podáis encontrar ese sentido. Porque no hay nada mejor en la vida que vivir con sentido, porque eso es lo que te hace feliz, lo que dice Agustín. Que vas disfrutando de cada cosita. Yo cuando vivía en Mendoza, disfrutaba el mate de la viña, del vino, y me volvía loco, porque me encantó, pero porque soy así, de apasionarme con las cosas, porque tengo un sentido y un propósito que logré, ¿no?, en un momento. Porque también tuve una vida gris, la cual trabajaba en empresa, la cual no sabía dónde iba, y la pasé muy mal. También tuve esa vida, ¿no? O sea, entonces, en ese de bueno y excelente, habla del concepto erizo. Y el concepto erizo es un ejercicio muy simple, pero muy poderoso. Y os lo comparto. Dibujar tres círculos. Y en un círculo, poner qué es lo que me apasiona. Y poner una lista de esos círculos de qué cosas son las que haría sin cobrar. Qué cosas son las que, wow, o sea, esto saca lo mejor de mí porque realmente es algo que me apasiona. Segundo círculo, qué es lo que agrega valor. Agrega valor ya sea a mi comunidad, ya sea a la sociedad. ¿Qué cosas agregan valor o qué cosas creo yo que pueden agregar valor? Y pongo lista en qué cosas agregan valor. Y tercero, ¿qué puede mover mi motor económico? ¿Con qué me puedo ganar la vida? ¿Sí? Para que sea algo que pueda dedicarme de manera más sostenible. Sí, y les prometo, si ustedes encuentran algo que tenga que ver con esos tres círculos, ese algo es lo que son ustedes. Si ustedes dedican la vida a invertir y a buscar la manera de hacer algo que me apasiona, que agrega valor y que me puedo ganar la vida, se terminaron los lunes.
se terminó el trabajo, se terminó. Y bienvenido a la vida con sentido y a la vida que dices, y al final estás agregando valor porque es tu cometido y te ganas la vida con eso, y te ganas muy bien la vida normalmente, ¿por qué? Porque das mucho más esfuerzo y mucho más desempeño que en otras cosas. No vas hasta el límite, vas mucho más allá del límite porque lo haces por ti. Se terminaron los líderes, los jefes, se terminó. ¿Sí? Ya no tengo que aguantar a un boludo integral, ya no lo aguanto, porque el único boludo que me manda a mí soy yo, así que se terminó. ¿Sí? Y ahí es donde vas construyendo desde ese lugar. Genial. Creo que nos podemos quedar charlando. Esto les decía por ahí que charlaba con Agustín. Capaz que nos quedamos charlando, capaz que después decimos, che, nos sigamos juntando los viernes acá en el bar del Corona y a charlar estos temas. Pero ahí, bueno, ahí Alberto, fíjate que sí. Carlos en el chat terminó la idea porque quedó ahí que no. Carlos, lo que quería decir es que no nos amarguemos por lo perdido en este transcurso, sino que veamos y disfrutemos de lo que podemos hacer en el futuro. Bien. Es lo que viene. Así que los invito, no sé si Agustín, Oriol quieren ir redondeando alguna, o sea, quieren dejar alguna idea al final. Yo le agrego a lo de Oriol, que creo que es la forma de encontrar el sentido, encontrar en esto que ahí en el medio está... una terminología que viene de una aldea centenaria en Japón, donde todas las personas siempre han vivido más de 100 años, que se llama el Ikigai. El Ikigai es una palabra compuesta en japonés, Iki, que tiene que ver de vida, y Gai, merece la pena. Entonces, mi Ikigai es esa vida que merece la pena ser vivida. Y eso es lo que Viktor Frankl nos decía, que vivamos una vida con sentido, que valga la pena. Entonces, al lado del cuadro de los tres círculos de que nos comentaba Oriol, que es la forma de encontrar, pues no hay otra, es encontrar, está la pregunta que hay que hacerse para adentro y que Bukai la dice siempre, que es, anoten, PQMB. Usando un poquito la vulgaridad también, ¿para qué mierda vives? Así lo dice... Bukai, pero lo uso la vulgaridad, disculpe, pero para que quede, ¿para qué mierda vivo? Preguntarme y encontrar adentro esa respuesta es lo que me permite, lo que me permitió a mí renunciar a una multinacional, jugármela, dedicarme a esto, empezar, como decía también Uriol, un año que iba a ser un gran año y hoy es distinto, no sé cómo terminará, pero no es el que había planificado y el que con todos los contratos que había cerrado. Entonces, encontrar ese punto que une los tres círculos a partir de para qué vivo. Pero fíjate, Agustín, que gracias a esa pandemia y a esta pausa y todo, Agustín y yo, que siempre nos hemos seguido en redes, pero hacía tiempo que no teníamos contacto, y gracias a este parar por ahí y a estar desocupados o con la atención en otro lugar, se ha abierto la puerta y Agustín y yo desde hace un tiempo estamos colaborando mucho, dando charlas a empresas y haciendo talleres de las cosas que nos apasionan, ¿no? Entonces, a veces, yo al principio no planificaba esta alianza con Agustín y ahora estoy encantado de haber conocido a alguien que le apasiona tanto un tema como a mí y que encima me retroalimenta y si estoy loco, me vuelve más loco el cabrón, porque así funciona un poco la marca, ¿no? Así que, un placer, como siempre. Está buenísimo y además hay una cuestión que... Yo decía, me encanta tanto lo que escuché ahora, lo que venía escuchando, escuché el viernes pasado... Con Agustín nos conocemos de una experiencia particular que dice que fue la experiencia de Elna, donde era eran casi 60 jóvenes que estaban viendo, planteándose qué propósito para su vida, y yo eran todos de menos de 30 y yo. Y me decían, ¿qué carajo hacemos acá? Y yo también estoy 30, aprendiendo qué carajo quiero hacer de mi vida, digamos, porque en definitiva esta búsqueda de propósito es permanente. Y ese creo que es la cuestión. O sea, nunca creo que llegamos al final, sino que precisamente el desafío está en esto de ir descubriendo permanentemente qué es aquello que nos hace ser mejores, qué es aquello que nos hace felices en definitiva. Así que yo agradezco esta posibilidad de haber compartido con ustedes dos. Espero que no sea la última y que podamos seguir generando cosas como esta, porque en realidad esta fue pensada para decir, che, esto es un mensaje que queremos compartir con otros, para que esos otros a su vez lo compartan con otros, y armemos esta cadena de favores, de ir transmitiendo esto que a nosotros nos ha servido
se lo transmitamos a nuestros hijos, se lo transmitamos a nuestros amigos, le hagamos escuchar después la grabación, porque escucharla, porque ahí hablan de un tema, de un erizo, de la, ¿ah?, de alguna cosa, pero en definitiva, nunca sabemos aquellos que de qué forma podemos ayudar a ese que está cerca nuestro, o a ese que y hoy estar cerca es online o presencial, ¿no es cierto? ¿Ah? Así que los invito a que generemos un círculo cada vez más grande de gente que comparte estas ideas, porque de alguna manera estamos ayudándonos entre todos. Así que gracias y nos vemos, espero, en otra charla inspiracional. ¿Eh? Gracias a todos, gracias Alberto, gracias Oriol por sumarte desde Panamá y gracias a todos por haber estado. Y lo que necesiten, el Instagram de Oriol, Oriol Cabané, el mío, Agustín López Guzmán, el de la Fundación, el de Alberto, lo que necesite, estamos a su disposición. A sus órdenes, como siempre. Muchas gracias a todos. Gracias.